Dani, ¿qué tal la escuela para ti? Bueno, para mí la escuela fue muy increíble. Pude aprender como muchas cosas técnicas acerca del cine y todo lo que podemos ver en los medios audiovisuales, además de también una ética cristiana que debemos trabajar en estos medios. Y fue como un conocimiento bien completo, ya que no solamente nos daban parte técnica, sino que también integraba con una parte espiritual. ¿Y qué vas a hacer después de la escuela? Después de la escuela, bueno, tengo planes de estudiar en la universidad. Esto, cine, me gustaría, bueno, pensaba que no era tan bueno en la dirección, pero descubrí que me encanta dirigir y quisiera estudiar más ese campo, como también un poco más de producir, pero quisiera enfocarme más en dirigir. Y cuéntanos de qué se trata tu corto. Bueno, mi corto se trata sobre la historia de Samuel, que es un joven que quiere ser bailarín y se ve incapacitado, imposibilitado, sus sueños se ven un poco frustrados por sus padres, ya que tienen un conflicto entre ellos, pero a medida de que va pasando el tiempo, él puede encontrar como la solución y puede también tomar riendas en el asunto de las cosas que afectaron la vida de sus padres, no quieren que también afecten su vida. Él toma riendas en el asunto y quiere llegar a ser lo que él quiere ser. ¿Crees que el cine es importante en esa generación? Es muy importante, ya que bueno, nuestra generación, los jóvenes y también pues, los adultos están acostumbrados, por decirlo así, a ir al cine, algunos como un pasatiempo, otros como también ir a disfrutar del arte. Y pienso que también de las dos formas es una buena manera de llegar a los corazones y a las mentes de los que están viendo. ¿Tú podrías explicarnos cómo iluminar en un set con 5 puntos si haces que la tercera luz tenga una inclinación de 35 grados y rebote en un ángulo recto ¿Es en serio?